las personas dentro de la sesión, sobre todo los debutantes, sufren dolores en las rodillas, en la espalda, y dicen, ¿qué he venido a hacer acá? ¿Qué estoy haciendo acá? En realidad ocurre que el sufrimiento está siempre ahí, que todo el tiempo están sufriendo, pero que cuando llegan a la sesión y se concentran en la práctica, este sufrimiento parece como que brotara con mayor fuerza. Creo que es importante no asustarse, creo que es importante tratar de mantenerse calmo, lo más calmo posible, y poder continuar, porque atravesando ese sufrimiento, permitiendo que el sufrimiento se expurgue, que salga afuera, uno se va como purificando, se va liberando de eso. Ocurre que generalmente en la vida cotidiana tenemos sufrimientos físicos y psicológicos, y que generalmente escapamos saliendo con algunos amigos, tomando un poco de alcohol, distrayéndonos con internet, y ese sufrimiento sigue estando ahí. Lo que nos damos cuenta en la sesión es que no podemos escapar del sufrimiento, que aunque lo intentamos, ahora que nos detenemos y nos hemos apartado de nuestra vida cotidiana, ese sufrimiento que está ahí en nosotros vuelve a brotar, vuelve a salir. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es tratar de mantenerse calmo, tratar de relajarse en esa situación, decir, bueno, estoy aquí, voy a tratar de aflojarme y dejar que la corriente de la sesión, del grupo, de ir todos juntos, me lleve, me guíe, me acompañe, me sostenga. Y eso es lo mejor que se puede hacer, porque entonces uno va expurgando ese sufrimiento va saliendo de uno, y uno aprende a relajarse y aprende a darse cuenta que todo es absolutamente impermanente, que va cambiando. Lo que invariablemente ocurre, las sesiones pueden ser 4 días, 5 días, 7 días o más, que el último día las personas que han sufrido y que han dicho no puedo más, pero pudieron quedarse, estén con una sonrisa que parece un sol radiante. Y entonces uno puede preguntarle, ¿y dónde está el dolor ahora? El dolor se fue. ¿Dónde se fue? No se sabe dónde se fue, pero se fue. Es decir, una sesión sin llegar a mistificar es altamente purificadora. Purificadora en lo físico, porque comemos comida sana. Cuando tomamos los alimentos lo hacemos en silencio, lo hacemos todos juntos, y eso es muy importante. Suelo decir a veces que, bueno, ¿por qué no intentar trasladar esto a la vida familiar, a la vida de la casa? En la casa está el teléfono que suena, el televisor que está encendido, los niños de la escuela que acaban de llegar, etcétera, 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 y es bastante difícil. Lo que permite la sesión es que ese silencio que hacemos cuando comemos, ese alimento que tomamos, el organismo lo reciba de otra manera, espiritualmente, psicológicamente, estamos comiendo y solamente comiendo. Después de comer, generalmente lavamos los cuencos, dejamos todo como si ahí no hubiese pasado nada. Es decir, las acciones comienzan y terminan, comienzan y terminan. Eso es una cosa muy importante, muy que uno lo hace así sin darse cuenta, pero es importante y es una semilla fundamental para nuestra vida cotidiana.
El común de la gente sabe abrir una puerta, pero muy poco sabe cerrarla. Cerrar una puerta es terminar algo. Terminar de comer, lavar los cuencos. Terminar de lavar los cuencos, descansar un rato. Pero no puedo quedarme haciendo pachorra y quedarme horas o lo que a mí se me antoja durmiendo. Hay un tiempo de descanso. Después de ese tiempo de descanso, hacemos alguna labor, alguna tarea. Eso hace que nuestro cuerpo entre en calor, que entre en movimiento, que haga ejercicio. Y eso es muy positivo, porque no hacemos esos ejercicios, esa actividad física para tener mejor silueta, para bajar de peso, o en forma recreativa. Lo hacemos para mantener en orden el espacio en el que estamos, para cuidar ese ambiente, esa atmósfera. Ese es el espíritu de la asesina. Junto con todo ese espíritu de asesín, un punto importante es mantener el silencio. El silencio y la quietud son dos partes, o en realidad están juntos, de la enseñanza de Zen. Quietud y silencio. La práctica de la postura es bien conocida y es fácil entender que hay que estar quieto y que hay que estar en silencio. Pero esa quietud y ese silencio se pueden trasladar, se deben trasladar también en la actividad. En la actividad, aunque tengamos que movernos más o menos enérgicamente, pero hay una quietud interior. Hay un silencio interior. El silencio ha de comenzar cerrando la boca, es decir, no exteriorizando palabras o sonidos. Y ese silencio va internalizándose. Y eso hace que nuestra cabeza, que siempre está en gran actividad, pueda irse silenciando, pueda irse haciéndose más quieta, más tranquila, más serena. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? No es magia, pero la intuición empieza a aparecer. Los sentidos se abren. Uno empieza a ver cosas, no cosas mágicas, pero a darse cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no lo veíamos porque estamos conversando, porque estamos adelantando la respuesta, o porque estamos con muchos pensamientos, o porque estamos ocupados con alguna otra cosa. Silencio y quietud es como quitarse un gran peso de encima, quitarse una carga. Y entonces uno se vuelve muy, muy receptivo, muy en contacto con lo que lo rodea, en contacto con las otras personas, en contacto con la naturaleza, en contacto con uno mismo. Eso es lo que ocurre en la sesión.